que lo grabe. No. Lo que pasa es que ahorita estoy grabando. Ah, bueno. No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Vaya, entonces, ¿estás seguro de lo que me dijo o no? Sí. Quiero que hagas eso así como una sorpresa. No, que se lo haga así de estilo de una sorpresa, dice usted. Así como sorpresa, que ella no sepa nada, solo que se encargue de hacer todo. Vaya, yo sí estaría de acuerdo, dijo aquel. Sí, fue, pero ahí todo te lo dejo en tus manos, pero me decís cómo y para que se lo dé, ¿verdad? Vaya, y disculpe la pregunta, ¿usted de dónde es, pa? De acá, de Estados Unidos. Ah, con razón, aprecio el número más. Vaya, está bien entonces, pero no me ha mandado la foto del modelo. No, todavía no, pero por eso sí estoy llamando para que te encargues de averiguar ahí. ¿No? Ah, vaya, vaya. Entonces, ¿pero qué? ¿De qué marca? O sea, ¿cómo se le dice? ¿Marca? Sí, marca. Sí, marca. ¿O modelo? ¿O modelo? Igual se dice lo que. Sí, pues como te digo, la que se parezca a ti mejor, ¿verdad? Para ella, ya solo no hay una lista, ¿ya? Pero. Pues que te mande la foto él mejor. Va, ahí me manda la foto entonces. Ajá. ¿Por qué? Vaya, yo te voy a mandar la foto y voy a buscar por acá una que sea especial para ella. Vaya, entonces específicamente es para Marisol, que usted me dijo el nombre. Sí, para ella, así como habíamos platicado antes, ¿no? Ah, vaya, pues está bien, va, yo si puedo hoy mismo voy a ir a averiguar y le mando las fotos para ver qué modelo, porque una moto me dijo usted que era. Sí, una moto. Vaya. Sí. Vaya, está bien, no se preocupe, entonces yo me voy a encargar acá y cuando ya lo vaya a estar haciendo y le voy a mandar un mini video para que usted vea. Vaya, muchas gracias entonces. Le agradecemos todos también, gracias por ese gran regalo hacia ella. Bueno, ahí siempre miro sus videos, me gusta como su comportamiento ahí de Marisol, ¿verdad? Por eso quise ver este detalle. Vaya, muchas gracias pues jefe, gracias por el detalle acá también, esto pues. También lo vamos a grabar, como le digo. Gracias por darme la oportunidad de grabarlo. No tenga pena, ahí siempre te vamos a contar entonces. Vaya, entonces muchas gracias, pues. Va, pues. Bueno, pues. Bueno. Este muchacho. Para la moto. Una moto. Para Marisol. Ese sí. No lo va a creer. Tal vez piense que yo. Yo no me estoy inventando nada. No. Ahorita veníamos nosotros de allá a ver de sacar un poquito de tierra porque por el lodo. Ajá. Y cabal me cayó una llamada. Va a pensar que es una broma. Primero me dijo él, fíjate que la moto está. Después le dije yo, ¿será que puedo grabarlo ahorita esta llamada? Le dije, sí, no hay ningún problema, me dijo. Parece que cierran. Por eso que ya como que se pausó un poquito porque como escuchó que estaba. Pero sí me llamó contento. La vez, qué gran regalo. Sí, sí, sí. Para. Ay, Dios mío. Es emoción. ¿Está bien, vos? Sí, está bien, fue. Pues. Ya me cayó un mensaje. Ya me mandó la foto. Muéstrela. Ay, vamos para allá porque aquí está. Loco, qué moto. Sí. A ver, loco. No, hasta yo me quedo así. Asombrado. Una moto, muchacho. No cualquiera. Sí, pero el nombre sí me dijo él que. No, anónimo. Anónimo. Vale. Mira, ve. Espérame. ¡Hala! ¡Qué moto, no! Pues la gran chucha. Va a limpiar la pantalla. Calidad. Motona. Esas son Pulsar, va. Sí, son Pulsar. Espérame. Ah, la gran. Sí, loco, dijo aquel. Conozco. Y yo me lo creo. ¿Quién le va a regalar una moto a uno? Bonita. Y sirve. Se lo diera, pero sí en sorpresa. En sorpresa. Sí.
Ah, no, todo el día de mañana está Marisol, no tiene que andar con nosotros entonces. Depende cuando manda. Ajá, no sabe. Ese es el problema de sí, la... solo me dijo ponerte las pilas. Por eso les digo, si me da tiempo y me deja el agua, voy a ir hoy mismo. A averiguar. Así dijo usted. Ajá. Si le daba tiempo. Voy a averiguar los precios de esta moto, porque de esta es lo que quiere él, dice. Ya son bien chulas, no, boa. Sí. Dijo. Ay, mero, y después mandó la foto. Qué lujo de moto. No, yo me alegro, está bien. Ahí sí que cada uno, pues, le llega la bendición, sí, ¿verdad? Cierto. Y no es broma, repito otra vez, no estoy bromeando. Imagínate una moto, sirve bastante porque te lleva, te trae. Lo lleva por donde quiera uno. Sí. Ah, es que un sea. Mandado uno y ya sale, va a misa. Gracias al suscriptor, de veras desde acá, pues, le agradecemos con todo el corazón. Porque yo le pregunté si lo podíamos grabar y me dijo que sí. Entonces ahí van a estar viendo ustedes los videos. Ya mañana o pasado se lo voy a hacer. Entregar. Depende. Sí, tomó de palabra. Él no le dio su palabra. Se escucha ya un señor. Sí, ya grande. Formal, sí, güey. Pero hay que ir a averiguar precios también. Sí, por eso depende, está diciendo, depende de lo que... del presupuesto también. Sí, para que Isa ya le dé el precio total al suscriptor. Ajá. Averiguar qué vale esa y le avisas. Pero si él de esa. Pero lo que no sabemos ahorita es el precio. Ajá. Lo que sí ya sabemos es la moto. ¿Qué estilo? ¿Qué modelo? ¿Hasta qué color? Todos sabemos. Y esas motos están bien bonitas, son recientes. Sí. El colorcito que te mandó está bien bonito. Está bien, pues ahí sí que, como dijo aquel, cada uno. A cada quien le llega su momento. Sí. Yo viendo, no me parece la culebra acá. Hay que tener cuidado porque es culebra bandida. Bueno, te animas a agarrar una culebra. Y es que ya he agarrado. ¿Por qué te pregunto? Ah, por eso ya me da miedo, pues. Me da miedo, no sé. ¿Y a usted? No sé. A mí sí, porque para la víctima. ¿Quién le va a tener valor de agarrar ese animal? Nadie. Nadie. ¿Pero, hay culebras que no son venenosas, va? No. Hay culebras que sí. ¿Ahuevado quedó Isa, miro yo? No, viendo ver los patojos, estamos tirando. Ah, hombre, que ahuevado ya queda. No, pero... Está bien, ahí sí que gracias. No me dijo el nombre, no quiero mentir. Anónima. Sí. Pero ya sé cómo... No, estoy pensando en cómo lo voy a hacer. Pensando. Para que sea sorpresa, para que ella pues no se dé cuenta. Sí, ya sé cómo le voy a hacer ya. Pero ojalá que no me ilusione a mí también. Yo ahí tengo, digamos, los videos, ¿eh? Y en eso, nada. Bien, bien, se escuchó muy serio. Es un señor. No lo dijo entre risa ni nada. Muy serio. Y tal vez no habló mucho porque yo le dije que lo puedo grabar. No. Tal vez ahí sí. Para que viera, más o menos ya estamos aquí. Ah, entonces este video, digamos que hay que darle tiempo. Para que no se suba así ya ahorita. Sí, solo, para que no lo pueda ver la Marisol. ¿Sí? Hasta cuando ya se haga así, es que lo va a mandar, que cuando se haga la entrega y todo, que suban todo en orden. Sí, pues este para primero. Que no sea adelantado, para que ella también no se dé cuenta. Ajá. Porque si suben este hoy, tal vez no van a mandar nada, solo se va a ilusionar la Marisol. Sí, vos, está bien. Ahí sí que yo me alegro pues, por ella, porque pues tampoco le vamos a tener envidia y todo eso. No. No, porque es un bonito detalle hacia ella, porque si al suscriptor le nació, pues, de mandársela a ella, pues, gracias a Dios. Sí, hombre. Y que Dios también se lo multiplica a su suscriptor también, que le mandó ese gran detalle a Marisol. Le va a mandar. Le va a mandar porque no sabemos. Bien, yo. Pero bien. Primero Dios que sí, porque hay unos que sí cumplen su palabra. Sí. Sí, pero no pasa nada, de todas formas. Hay que esperar todavía. ¿Ya vieron? Ajá. Sí, hay que esperar. A ver qué. Bueno, sí, buenas respuestas o no. Qué bonito. Sí. Una sí. Moto. Qué nivel. ¿Quién le arregló una moto? Sí, es y sirven bastante. Ah, sirven. ¿Cómo vamos a sacar la culebra? No, un bejuco. Se ha escapado esa culebra de aquí, va, porque no se ha podido exterminar. Vaya, entonces, gracias a nuestro amigo ahí, entonces. Sí, muchísimas gracias. Ya va a tener otra moto, la Marisol. No, que dice que la que anda de su mamá, dice ella. Pero ahí no, solo ella sabe. Ah, sí, pues, de verdad. Lo que pasa es que ellas se platican bien. Aunque no tan bien, porque a veces se andan volando riata. Sí, andan. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevan la relación ahí con ella? Pues ahí, más o menos. ¿Pero por qué se tiraban? ¿Tiran todavía? No me digas que no. Sí, sí. ¿Por qué tantas peleas ustedes?
Ni nosotros nos entendemos. ¿Cuándo? ¿Cómo no? O sea, si yo me voy a pelear con alguien es por algo, ¿no? ¿Algún motivo? A ver, es que en veces ella me molesta o yo la molesto a ella. Pero no aguanta nada. Que el pleito comienza. Sí, bueno, entonces nosotros dejamos este video por acá. Gracias al suscriptor que llamó y que se comunicó con Isa. Nos vemos, adiós.